Y la causa, después de 7 meses de debate intenso y donde se aportó innumerables pruebas, se va a llegar el día viernes a lo que tanto familiares, militantes de derechos humanos y también todo el pueblo argentino estaba esperando, que es la sentencia. Este juicio comenzó el año pasado, en el mes de noviembre, en donde pasaron casi 100 testigos, innumerables pruebas documentales que acreditaron y que acreditan fehacientemente que desde Videla, Arguindegui, Menéndez, Estrella y todas las fuerzas de seguridad que integraban el área 314, que era el área de represión, que era La Rioja, dieron esa orden, la retransmitieron y permitieron que ese atentado se lleve adelante. Esto quedó acreditado por dos grandes pruebas. Una prueba directa, como son los testigos, en el caso del ex padre Pinto, que cuando iba en la camioneta Fiat 1500, volviendo desde Chamical con el obispo, que manejaba Angelelli, fue embestido por un auto blanco, por un grupo de tareas, en donde lo choca y lo hace salir de la ruta y eso provoca que vuelque el auto y luego es sacado del vehículo Monseñor Angelelli y es asegurada su muerte, es decir, agarran la cabeza y la estallan contra el asfalto para asegurar esa tarea. Todo esto ha quedado claramente acreditado en el juicio por los testigos directos, como es Pinto, que él vio cuando el auto los encierra y cómo los persigue. Luego, por todo el contexto histórico, y luego por la prueba documental, en donde se acredita todas las tareas de inteligencia previa que llevaron a este terrible asesinato.